Ok, so aquí tenemos nuestra uyama o pumpkin en el agua. Agregamos un poquito de sal. Y esperemos que esté blandito para hacer un puré. Esto es opcional. Si ustedes quieren, pueden comprarlo ya de lo que vienen hecho puré en lata, pero yo prefiero siempre que sea la opción más natural posible. Ok, mi gente, so ya tenemos todo listo para empezar a hacer nuestro pan de pumpkin, o sea, de calabaza. Y lo mejor de todo es que bajo en carbohidratos, o sea que también es keto friendly. Así que vamos a remover las claras de huevo. Aunque esto es opcional, lo que pasa es que yo quiero como que quede muy, ¿cómo decirle? Como espeso, digámoslo así, así esponjoncito. Entonces, aquí tenemos un cuarto de cucharadita de cream of tartar. Mírenlo ahí. Ese es este de esto. Seguimos removiendo. Ok, después que batimos nuestras cuatro claras de huevo, entonces ahora le agregamos nuestro santangón. Aquí está, este es el que yo uso. Eso es para darle más espesor. Un poquito, un cuarto de cucharadita. Y también a la mezcla. Procedemos a seguir batiendo. Y ahora le agregamos nuestras cuatro yemas de huevo. Estas son las que le quitamos a la clara de huevo. Ahora procedemos a agregarle nuestra media taza de aceite de coco a nuestra mezcla. Estoy agregando todo lo líquido primero y después en otro envase voy a agregar todo lo que viene siendo en harina y polvo. Perfecto. Ahora vamos a proceder con todo lo seco. Aquí tenemos dos tazas de harina de almendras. Si me preguntan cuál es la que utilizo, déjenme enseñar el envase ahora mismo. Míralo aquí. Esta es la que yo utilizo de la harina de almendras. Procedemos a agregarle un cuarto de taza de harina de coco. Miren aquí, un cuarto de taza de harina de coco. Y después de nuestro edulcorante de preferencia, vamos a agregar 3/4 de taza. Mírenlo aquí. Yo utilicé de las dos, de la que viene siendo granulada y la que viene siendo como en polvo. Y también por aquí tenemos una cuchara de baking soda. Agregamos también 3 cucharadas de pumpkin spice. También le podemos agregar un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Si quieren también le pueden agregar un poquitico de clavo dulce en polvo, pero es un toque. Y ahora procedemos a remover todo esto.
Ok, eso aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes secos. Los removemos muy bien. Ok, eso aquí ya tenemos nuestro pumpkin o llama que hervimos y lo volvemos un puré. Miren aquí. Si quieren lo pueden hervir con canela. Vamos a agregar entonces lo que viene siendo 3/4 de taza. Ahora procedemos a agregar todo lo líquido con los secos. Y después utilizo la máquina. Así nos tiene que quedar, miren la consistencia. Ok, y aquí tenemos nuestro molde donde vamos a agregar la mezcla. Tengo otro por si acaso. Aquí tenemos spray antiadherente, lo vamos a rociar un poco. Y ahora vertimos nuestra mezcla. Ok, so el top. Es opción suya, lo pueden dejar así, se pueden agregar un poquito de almendras, pecanas, nueces, como quieran. Yo lo voy a agregar de las tres un poco. Trataré de triturarla un poquito y que se caigan. Ok, eso precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a poner nuestro pan de pumpkin, de auyama, o como quieran decir, calabaza, por 70 o 80 minutos. Eso viene siendo 1 hora y 10 o 1 hora y 20 minutos, ok. Eso vamos a estarlo chequeando cada media hora. Después le introducimos, eso es lo que yo siempre hago, le introduzco un palillo o un cuchillo y si sale limpio, pues ya es que la mezcla está. Así que nos vemos en algunos minutos. Okay, y ya está listo. Ahora, si quieren, esto es opcional, pueden agregarle un topping con un poco de el endulzante o edulcorante en polvo y un poquito de agua. Entonces, utilizamos una cucharada, entonces media cucharada de agua.